guztioi, eskerrik asko, astelen honetan prentxaurreko etortzagatik. Gaur da adineko personen nazioarteko eguna. Eta orduan oharren ikusteko zenuten gure helburu nagusi izango litzateke gaur kanpaina bat aurkeztea. Kanpaina hori adinberri estrategia eta zentroaren inguruan bultzatzen dugun kanpaina bada. Eta nagusiki ikusten duguna da hori dela gure gizarteak daukan desafiorik importanteenetako bat, importanteena ez balin bada. Eta horren hau inguruan ze urrats egiten ari geran plazaratzea izango litzateke gaurko komunikazio honen helburu nagusia. Zergatik dio dan desafio hori garrantzitsuenetakoa dela, hor datu batzuk askotan ematen ditugu, nik errepikatu ingo ditut berriro ere. Gipuzkoan une honetan 55 urtetik gora diren pertsonak 125 dira populaziokoa. Eta egiten den proiektzioa, ostatek egiten duen proiektzioa 2011ari begira, da 146,5 izango garrela. Beraz, 11,5 izango dira gehiago, orain baino, 55 urtekoak eta hortik gorakoak, Gipuzkoan, hemendik urte gutxira. Kopuruan ari balin magera, une honetan 250,000 persona daude Gipuzkoan 55 urtetik gorakoak, eta aldiz, 2011an, 343,000 gora izango dira. Ikustu duzuen bezala, jauzi oso importantea, ia 1,000 persona gehiago izango ditugu Gipuzkoan adin hortatik gorakoak, eta horrek esaten duena da, izugarrizko olatua bizi dugula dagoeneko ia Gipuzkoan. Gure herri osoan, esango gundeke mendebalde osoan, baina bereziki Gipuzkoan zartze prozesu oso bizi bat nozitzen ari gara eta sufritzen ari gara. Egia da hori beste kontestu baten irakurri behar dela, eta da, zahartze geozta osasuntxoa edukitzeko aukera ditugula. Horain dela 50 urtean 60 urte edukitzea, ala gaur egun edukitzea, ez daukaz erikusirik. Askoz ere, zahartze osasungarriagoa bizitzateko aukera aukagune honetan. Eta orduan, gure estrategiak oinarrian dauka hori. Ez guk nahi duguna da, Gipuzkoako populazioak geroz eta zahartze osasungarriagoa bizitzatea. Eta horretarako jartzen dugu adinberri estrategia eta proiektua martxan. Estrategia bada, gero zentru bada baita ere, zentru hori, dakizuen bezala, Pasaian jarriko dugu martxan, Pasaiako trintxerpe inguru horretan, konkretuki Herrera iparraldean, eta jadagoeneko proiektu hori egiteko, proiektu horrek bi parte nagusi dauzka, alde batetik ospitalioko parkina, eta beste batetik bere gainean eraikiko den zentrua, adinberri zentrua, eta proiektu bi egitasmo horiek aurrera ateratzeko proiektua egingo da, eta proiektu hori egiteko aditu taldea edo taldea esleitzen ari gara une honetan. Pentsatzen dugun da, azaroan jadukuko dugula talde hori aukeratua, eta obrak hasiko dira gauzak ongi joan da 2019ko udaberrian. Beraz, une honetan pilpilean dago proiektu hori, gainera, ez dugu ahaztu behar, une honetan berrikuntzako atala baita ere martxan jarri nahi dugula, eraikineko obrak amaitu baino askoz ere aurretik nahi genuke berrikuntzako proiektua martxan egotea. Beraz, bizi-bizi dagoen proiektua daukagu eskuartean. Guk nahi duguna da, bere misioa, adinberrien misioa da, Gipuzkoaren berrikuntzako almenak handitzea zahartze osasuntxu bat aurrera ateratzeko. Eta guk bere momentuan apirilean dea dagoeneko Pasaian aurkeztu genuen gogoratuko duzue proiektua sektorearekin batera, uste dugulako gizarteak eta hirugarren sektoreak izugarrezko proiektzioa eta indarra eduki behar dutela proiektu honetan baita ere. Eta urratsak eman ditugu uztailean adinberri fundazioa martxan jarri genuen. Eta gaur daukagun berria da dagoeneko hautatua izan dela zuzendari berria. Adinberri daukan zuzendaria Raquel San Sebastian da emakume bat, esperientzia handikoa, bai hirugarren sektorean, persona nagusien zaintza proiektuetan, eta baita ere berrikuntza proiektuetan, eta beraz bere profilean bi hanka hori dauzka, eta adin berriren bi hanka nagusia dira. Alde batetik zaintza, eta beste batetik baita ere berrikuntza. Raquelek arlo hortan guk uste dugu, gainera emakume eta euskalduna izan da, profil oso kompletoa daukala, eta uste dugu horrek bultzala berri bat ematen diola adinberriri, eta beak
bere gain hartuko du adin berriren lehenengo urratsen nundi norakoa, berak ardura hori hartuko du. Nioen bezala, berrikuntza proiektuak pentsatzen dugu aurten bertan hasiko dituela lehenengo urratsak, aurten bertan nahi dugu berrikuntza. Eta gaurkoan, labur-labur, nahi genuke aurkeztu zuen aurrean atzekaldean ikuste duzuen hori, ez? Kanpaina bat martxan jarriko dugu. Guk uste dugulako azpiegitura importantea dela, estrategia importantea dela, erakundeen inplikazioa, hirugarren sektorea, arlo enpresariala, berrikuntzako sektore guzti hori adin berriren inguruan integratzea importantea dela, baina gizarte mugimendu bat eman behar dela. Eta gizarte mugimendu batekin batera hiritar bakoitzaren mugimendu bat. Guk uste dugu ezinbesteko dela estrategia horretan pertsona guztiok egunerokoa bizi dugun pertsona guztiok eta nagusiki egunerokoa bizi dugun guztiok hemendik 20, 30 urtera nolakoak izango geran eta dagoeneko zer egin behar dugun zahartze osasuntsu bat edukitzeko hori dana garbi edukitzea. Beraz, gaurkoan nahi genuke kanpaina honekin batera abian jarri jendearen kontzientziazio bat. Gu nahi genuke jendea garbi edukitzea osasuntsu egoteko zahartzaroan dagoeneko ja jende gazteak, jende, bueno, baia 30, 40, 50 incluso adina duten eta daukagun pertsonek garbi edukitzea dagoeneko hasi behar dauzkagula urratsak zahartze osasuntsu bat edukitzeko. Hori da gaurko kanpainaren helburu nagusia eta Maitek berak adieraziko dizuena. Por lo tanto, estamos hablando de la puesta en marcha de toda una estrategia para afrontar el envejecimiento galopante que vive la población del territorio de Gipuzkoa, el conjunto de Euskal Herria y yo diría que todo nuestro entorno está viviendo ese proceso de envejecimiento, pero concretamente Gipuzkoa es uno de los territorios que más lo está viviendo. Necesitamos una estrategia y con Adin Berri pretendemos que la estrategia se centre sobre todo en el envejecimiento saludable de la población, que se convierta un reto muy importante en también en una oportunidad. Con Adin Berri pretendemos poner en marcha un centro en Pasaia que tenga esas dos patas, ¿no? La pata de la atención a las personas mayores, que sea una atención innovadora, y también el ámbito de las nuevas tecnologías, del I+D, de los servicios y productos asociados a ese sector. Estamos hablando de la puesta en marcha de una nueva economía en el territorio de Gipuzkoa, un nuevo sector económico, y Adin Berri, como proyecto en Pasaia, pretende abordar ese doble reto. Pero pensamos también que la estrategia tiene que ser del conjunto de la sociedad y del conjunto de los individuos, de los ciudadanos y las ciudadanas de Gipuzkoa. ¿Por qué? Porque somos muy conscientes de que junto con el envejecimiento se está produciendo también un avance en la calidad de vida de las personas. Estamos hablando de que cada vez tenemos más oportunidades de tener un envejecimiento saludable en el territorio y necesitamos que las personas y los individuos, es decir, nosotros particularmente, seamos conscientes de que un envejecimiento saludable comienza ya 20, 30 años antes de cuando lleguemos a las edades avanzadas. Y la campaña lo que pretende es que seamos conscientes, superemos el día a día la visión cortoplacista y comencemos a mirar también desde la perspectiva particular al medio y largo plazo. Y es una campaña que tiene ese atractivo, ¿no? A confrontarnos con nuestro yo dentro de 20, 30 años. Yo creo que es una idea muy bonita para que cada uno asumamos esa idea como particular, no solamente colectiva del territorio, no solamente de las instituciones, sino también de todos los ciudadanos y ciudadanas de Gipuzkoa. Ba hori izan pixkat, datuak eta badituzue, eta hortik aurrera, ba igual Maitek zuk. Bideo ikusiko dugu, ondo. Zuta? Zuta, ni... Ez zen esin iztu? Zuk zemat urte dituzu. Irurogei inguru izango dituzu? Irurogei... Irurogeita sortzi, mote, irurogeita sortzi. Bueno, itxura hona daukazu. Zure buru hongi zaindu duzu. Eskerrik asko. Hortaz, zer modu zaude? Zure antzera. Bueno, zinemari gauzetan,
Zu baino nabeto igual, eh? Farra nahi bezala egite duzu. Bueno, zutanik. Oain de repente, galdera pila dauzkate egiteko. Pentsatzen nuen, bai. Baina jakin ezazu, galdera horietako asko egiten dizkio da braindik ere nire buruari. Baina lasai, ikasiko duzu, galdera guztien erantzunik gabe bizitzen. Konta ze, etxean, zer, betiko etxean biziko gera, ez da? O biziko zera? Noski, etxe berean bizi gara, baina baina zenuk ezagutuko. Azken aldean sekulako berrikuntzak egin ditut. Bai, zer, zu bakarrik? Tira berden du, ez du jakin nahi. Baina, bueno, laguna zer, betiko lagunekin, ez da? Urtereko bideak egiten, hori ez da aldatu, ez? Eta bandik egin behar ditugunak. Hori ez da, guzterik. Nola nahi ere, aholku bat, emanen nizuke. Begira, bizitzan, zoriontasuna ez da helmuga. Bidea baizik. Eta zu gozatu bide horretan. Ulertu dut. Aizu, eta pirzinazte? Kendu egin diazu? Noski, aspaldi. Eta jadez duzu erretzen. Eta mendiko bilaldia duzu gustoko. Eta joga egiten duzu. Hor bai, hor bat duzu zarritxura bai. Badakigu luzaroago biziko garela. Horrexegatik dagoeneko ikertzen ari gara hobeto bizi ahal izan gaitezen. Adin berri, adineko pertsonen arreta integralerako eredu berritzaile bat. Oso argigarria da eta pieza fundamentala izango da sozializazio horretan, ez? Gaur jartzen ari garen sozializazio honetan zati bat da, urrian zehar martxan jarriko dugu hainbat udalerrietan hainbat ekintza, ez? Eta helburua da herritarren partaidetza aktiboa bultzatzea. Hau bai dela guretzako importantea, ez? Herritarren partaidetza aktiboa bultzatzea. Herritarrei aukera emango zaie adineko pertsonen tokian jartzeko eta honela estrategia honi buruzko informazioa eskuratzeko, ez? Estrategia hau azaroaren 22 eta 23an amaituko da. Lehenengo adin berri nazioarteko biltzarra zahartzeko estrategia egiten dugunean. Diputatu nagusiak esan duen bezala, adin berriren bitartez Gipuzkoak duen potentzial berritzailea maksimizatu eta zahartze osasunguntzuaren zerbitzua jarri nahi dugu. Gure sistema soziosanitarioa indartuko dugu eta alor honetako industriaren lehiakortasuna ere bultzatuko dugu. Badakizute Pasaian egongo da azpiegitura nagusia, zentroa berritzailea izango da, erreferentzia izango da bai harretan eta zahartzean eta mendekotasunaren arloan. Eraikitzeko lanak datorren urtean hasiko dira eta aurreikusita dago 2022a bukatzea, amaitzea. 4.747 metros cuadrados albergarán el Centro de Referencia de Atención a la Dependencia y al Envejecimiento en sus dos vertientes, tanto el Centro de Innovación como el Centro de Atención. Berrikuntza unitateak 500 metro karratu hartuko ditu eta ikerketa eta frogetarako eremuak izango ditu. Eta arretarako azpiegiturak 120 plaza izango ditu, 25 apartamentu tutelatuak eta eguneko zentroak. Eskainiko dituen zerbitzuak berritzaile eta aurreratuak izango dira, bai eraikinaren ikuspuntutik, baita arretaren ikuspuntutik. Eta guretzako importantea da pertsona erdigunean kokatzea. Eta beti esaten dugun bezala, helburua nola ez, erabiltzailea etxean bezala sentitzea da.
Igual por recordar un poco el proyecto, decíamos estaba centrada en la persona, se compondrá de varios elementos principales en las que, bueno, como ya ha expuesto el diputado general, en todos hemos ya procedido a realizar importantes avances, ¿no? El centro de atención, la unidad de innovación, la agenda estratégica de innovación, la fundación ya constituida y con Raquel San Sebastián a la cabeza. Tenemos también a punto de comunicar la resolución de la convocatoria de ayudas periódicas para I+D+I, un millón de euros, recordar, estamos a punto de anunciar. Los ámbitos en los que se va a trabajar son hogar para la longevidad y cuidados en la atención. La verdad es que hay que decir que ha tenido un éxito, bueno, pues ha superado las expectativas. Se han presentado 54 proyectos y por medio de 66 entidades y, como decimos, pues en breve daremos a conocer la resolución, ¿no? Pero lo más importante para nosotros es el ecosistema de agentes colaboradores. Siguiendo la filosofía de la gobernanza colaborativa de Etorkizuna Eraikiz, este es un proyecto en el que participan entidades, diferentes instituciones, empresas, universidades, agentes del tercer sector. Este es un proyecto traccionado y liderado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero desde luego con la participación de todo el tejido guipuzcoano, porque solo así entendemos podemos hacer frente al reto del envejecimiento de la población, un reto de todas y de todos en Guipúzcoa, ¿no? Y por eso esta iniciativa que presentaba el diputado general, que presentamos ahora, nos parecía tan interesante, ¿no? Hacer mover las conciencias, ponernos en nuestro futuro en primera persona. Muy interesante. ¿Qué preguntas haríamos a nuestro yo del futuro si tuviéramos la oportunidad cada cual de preguntar dentro de 20 años a nosotros mismos qué nos preguntaríamos? Bueno, para eso se han articulado tanto el vídeo, campañas que va a haber en Marquesinas, imágenes que nos va a proyectar continuamente al futuro, a nuestro futuro, pero desde una perspectiva positiva. Y luego también hemos puesto en marcha futureni.es para que para que podamos preguntarnos, escribirnos cartas a nosotros mismos, a nosotras mismas, de cuáles son estos deseos, estas inquietudes y evocarnos a dentro de 20 años, por ejemplo, ¿no? Intentamos así hacer de este proyecto, traccionado por la Diputación, un proyecto de todas y de todos. Bai. Oso ondo. Bien, el centro de Adinberri contará con una infraestructura que se implantará en las cercanías de Trintxerpe, bueno, está en la Herrera Norte, en la zona de Herrera Norte de Pasaia. Ya está en marcha el proyecto para, o sea, la iniciativa para contratar al equipo redactor del proyecto. Pensamos que la infraestructura comenzará a ejecutarse ya en la primavera del 2019 y finalizará, como decía Maite, hacia el 2022. Es muy importante decir que son dos infraestructuras, sería el parking de Hospitalillo y sobre el parking estaría el centro Adinberri, y es una actuación compleja y además con una inversión pública muy importante. Es importante eso, pero junto con ello ya en su momento presentamos en abril el proyecto de Adinberri. La fundación de Adinberri fue constituida en el mes de julio y acabamos de nombrar también a la directora de Adinberri, que no es otra que Raquel San Sebastián. Es una persona que tiene una dilatada experiencia en el tercer sector, en la gestión y en la atención de las personas mayores, pero también en el ámbito de la innovación ligado a ese sector, con lo cual
es una mujer con una contrastada experiencia y un perfil que yo creo que es muy adecuado a la iniciativa, al conjunto de la iniciativa y también a la infraestructura, digamos, al proyecto de Edimberri. Pensamos que la innovación es un elemento fundamental para Edimberri. Necesitamos innovar en el territorio y, como decía Maite, la perspectiva de Etorkizunarekiz es abordar la nueva agenda del territorio de Gipuzkoa, todos aquellos temas que son cruciales para el futuro del territorio, pero mediante una gobernanza colaborativa con el conjunto de la sociedad y además mediante la experimentación activa. Pensamos que la experimentación, innovar en todos estos retos va a ser fundamental y convertirnos en ese aspecto también en una referencia a nivel europeo y a nivel mundial, porque pensamos que Gipuzkoa tiene la capacidad para liderar este proceso. Todos los centros de referencia que hemos puesto en marcha están asociados a la excelencia y a la capacidad que tiene el territorio de Gipuzkoa. Y el ámbito del envejecimiento, la realidad de un tercer sector muy pujante dirigido a la atención a las personas mayores y también un ámbito de innovación con unas capacidades contrastadas, constituyen una oportunidad muy importante de especialización en Gipuzkoa en el ámbito del envejecimiento saludable. Pues ondo. Aquí beste idauko zuen, beste galderarikola. Eta beste jo, perdón. Eskerrik asko guztiei.